Agradecemos el trabajo de nuestros compañeros en la capital del Valle. Nos trasladamos hasta la ciudad de La Paz para hablar de The Strongest, donde esperan conseguir los 6 puntos que restan de este campeonato para tratar de terminar lo más alto posible en la tabla general de posiciones. Agradecido siempre, ¿no?, con mi profe por la confianza que me ha dado, por esos partidos, ¿no?, que tal vez me puso en otra posición, pero gracias a Dios se pudo hacer un buen papel, ¿no?, dentro del campo de juego. Y ahora a pensar, ¿no?, en lo que viene, que es en el siguiente partido en Potosí. De esa manera, en The Strongest te preparan para enfrentar a Real Potosí el domingo con la premisa de que deben concentrarse para sumar en la Villa Imperial y terminar de la mejor manera este certamen, no así pensando en otra cosa como las rescisiones de fin de temporada. Sí, se está conversando, ¿no? Pero ahorita yo pienso, primero estoy en el partido, hay que sacar los 3 puntos, ¿no?, de visitante. Y es que Matías Alonso piensa que deben cuidar mucho su rendimiento para ganarse un lugar en el 11 inicial. Porque cuando hay competencia y competencia sana, nos eleva el rendimiento a todos. Si hay uno que siempre es titular indiscutido y que juega siempre, a veces se puede acomodar porque no tiene mucha competencia atrás. Aquí hay jugadores de mucha calidad, de gran categoría, y bueno, como te digo, no te puedo despistar porque si querés jugar tenés que estar al 100%. Del mismo modo, el foráneo asegura que ahora sus condiciones van mejorando por el bien del equipo de Achumani. Sí, yo me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo bien. Igual, como digo siempre, uno nunca da lo mejor, siempre lo mejor está por venir. Si uno le va bien en un partido, o a mí me va bien en un partido, intento para el partido siguiente hacer mejor las cosas. The Strongest visitará Real Potosí este domingo desde las 16 horas en el Víctor Agustín Ugarte por la fecha 21 del torneo clausura de la liga.